Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios Revolución, de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Saludos, camaradas, usuarios y usuarias. Bienvenido a una jornada más de este su programa Escuela de Cuadros, programa de discusión político-ideológica, de debate. En esta oportunidad, nuestra jornada 205. Vamos a tener un programa temático a partir, o en homenaje, mejor dicho, a lo que es el centenario de la Revolución de Octubre. Y para eso se encuentra aquí la compañera Cira Pascual, el compañero Chris Gilbert, mi persona Carlos Rodríguez y el profesor Jorge Weinstein, que nos va a estar orientando en este debate que hemos querido hacerlo a propósito de, o hemos querido pues orientarlo a propósito de un libro de John Reed, Los 10 días que estremecieron al mundo, una obra bastante conocida, bastante divulgada y que bueno, nosotros reivindicamos e invitamos a todos y todas los compañeros y compañeras que nos escuchan y que nos siguen a que puedan acceder al material, profesor. Luego del centenario, o a propósito del centenario de la Revolución de Octubre, ¿por qué estudiar esa gran experiencia histórica? Yo creo que porque estamos en 2017 y entonces en el 2017 casi yo diría que uno tiene la sensación de que pueden ocurrir acontecimientos imprevisibles y la Revolución Rusa fue un acontecimiento inesperado. Nadie esperaba la Revolución Rusa. Parecía que iba a ocurrir cualquier otra cosa menos lo que ocurrió en la Revolución Rusa. Los europeos de izquierda, progresistas, para llamarle con concepto actual, esperaban una gran revolución democrática, incluso le ponían la palabra esa, la revolución francesa, iba a ocurrir en Rusia. Y no ocurrió para nada eso, sino una cosa muchísimo más radicalizada y mucho más avanzada que lo que la gente pensaba. Entonces, en un mundo como el que estamos viviendo, donde hay casi un sentido común de no esperar nada importante, yo diría que es un buen momento para esperar acontecimientos impredecibles y la Revolución Rusa puede ser un buen, podemos sacar de ella muy buenas enseñanzas. Como punto de partida podríamos quizás preguntarte por los acontecimientos previos a este octubre de 1917. Hay tanto grandes acontecimientos históricos como la Comuna de París y 1905, la Revolución de 1905, la Revolución de Febrero en Rusia también. Entonces, si nos pudieses contextualizar un poquito el momento histórico en términos políticos. El momento histórico es un momento tremendo porque es la Primera Guerra Mundial. Nunca había ocurrido una matanza de ese nivel, ¿no es cierto?, de esa magnitud, que no solo había sido una matanza gigantesca, o sea, desmesurada, sino también se había producido en los años de la Primera Guerra Mundial cambios culturales tremendos. Hay un libro que es muy útil para entender esto, que es el libro de Stefan Zweig, ¿no es cierto?, El mundo de ayer, que escribe Stefan Zweig poco antes de suicidarse, en el 40, ¿no es cierto? Entonces él relata que esos años, por ejemplo, cambia totalmente la fisonomía de los militares, cambian sus uniformes, cambia las maneras en que se transitaba entre los países, todo un mundo de ideas que era de la época, digamos, del liberalismo, de la Europa liberal, burguesa, aristocrática, todo eso se derrumba. Y un poco la sensación, él cuenta que él tenía, que era ya no era un joven, ya era un hombre de edad mediana, perteneciente a la burguesía de Viena, ¿no es cierto?, a la alta burguesía de Viena, es como que lo que estaba ocurriendo era tremendo y que casi no se esperaba nada de ese mundo, pues se derrumbaba todo. Y de pronto se derrumbaron las ideas también, porque los socialistas habían terminado vendiéndose a la guerra. Los famosos democráticos terminaron siendo unos sanguinarios espantosos, era una cosa muy terrible. Y en medio de todo eso, en el lugar donde más terrible había sido la guerra, que era en el Frente Oriental, en una situación de descomposición social absoluta, lo que parecía ser solamente un gran movimiento popular y una revuelta, tal vez una revolución, tal vez una reforma, para sacar al zarismo y que salga de ahí una sociedad medianamente democrática,
emerge una revolución de una radicalidad impresionante, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el contexto es ese, que incluso François Furet, que escribe un libro también, que es malo, es un libro conservador, pero que refleja mucho lo que se vivía, digamos, en esa época, él sostiene que el clima psicológico que se vivía a nivel del pueblo ruso, pero no solamente del pueblo ruso, él dice que era un clima milenarista, como que la gente esperaba algo extraordinario, las élites no esperaban nada. Y entonces en medio de todo eso surge esa gran revolución radical, absolutamente radical, porque incluso yo recuerdo haber leído textos, hay una revista francesa de la época que se llama La Ilustración, y el corresponsal de La Ilustración en San Petersburgo describe la primera semana de la toma del poder por los bolcheviques y dice que eso es una locura total, que los maximalistas han tomado los edificios más importantes, que el pueblo los saquea, ¿no es cierto? Y que los maximalistas proclaman la revolución de los iguales, que todo el mundo iba a ser igual, que no iba a haber pobres ni ricos. Es aparece como una iluminación radical en medio del clima de desastre europeo. Yo quiero rescatar esos elementos de la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Porque un poco la idea es como que la Revolución Rusa y los bolcheviques son una especie de continuidad en nivel superior de los socialistas. No, 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 es una ruptura radical, cultural, fenomenal. No es por algo que Gramsci dice que la Revolución Rusa es la revolución contra el capital de Carlos Marx, porque era la revolución imprevisible. Ningún libro previó eso. Sí, sin embargo, creo que hay que apuntar al gran acervo teórico que se desarrolló antes de la revolución. Incluso creo que la única revolución parecida en ese sentido es la Revolución Francesa, en que hubo todo un discurso sobre ciudadanos, todo el aporte de los filósofos, sobre todo Rousseau. En el caso de la Revolución Rusa, hubo una gran difusión del marxismo en la URSS, o en lo que iba a ser la URSS en Rusia, empezando con los marxistas legales, pasó a ser como una suerte de lengua franca en la izquierda. Y, por supuesto, todo el mundo está alumbrado por los aportes teóricos, sobre todo Lenin. Y esos aportes teóricos van de la mano con pasos en la organización, ¿no? Entonces, aunque fue un evento imprevisto, también hay elementos de preparación que son importantes. Claro, pero lo que pasa es que yo diría el clima marxista de la época era el clima marxista cuyo núcleo duro era la socialdemocracia alemana, cuyos grandes pensadores eran gente como Kautsky, por ejemplo, para nombrar a uno, pero podríamos mencionar varios más. Entonces el marxismo de la época había conseguido montar una especie de esquema con el cual se podía prever exactamente lo que iba a ocurrir. Exactamente, y por supuesto no ocurrió nada de lo que preveía ese esquema, ¿no es cierto? Ese era un esquema demasiado rígido, por eso esa expresión de Gramsci, que tenía mucha razón, es un grito de rebeldía contra todo ese esquematismo que pensaba así, o que no pensaba, sino que describía la realidad según ciertos esquemas. Es cierto la difusión de Marx, y es cierto la difusión del marxismo, lo cual no es la misma cosa, a mi criterio. No es lo mismo una cosa que la otra. Y yo diría que en ese sentido, los bolcheviques, la fracción de Lenin, es terriblemente heterodoxa, terriblemente innovadora. Son imprevisibles porque van a hacer algo a lo cual todos piensan que es una locura. Todos, digo, todos los bien pensantes, que eso es una locura total. Incluso el libro de John Reed comenta en algún momento, eso es muy interesante, un debate que yo no recuerdo en qué calle, si es en la perspectiva Nevsky o en qué lugar de Petrogrado ocurre ese debate, entre un señor aparentemente muy culto y que le explica a otro todas las condiciones de la revolución y por qué no puede ser una revolución socialista, sino etcétera, etcétera. Los libros le daban la razón a ese señor y un obrero que le insiste que hay burgueses y que hay proletarios que están unos o que están otros y se terminó. O sea, era el grito desesperado de la realidad contra la racionalidad de los libros y de todo ese tipo de cosas. Yo creo que eso es lo maravilloso de la Revolución Rusa, y en ese sentido es cierto lo que tú dices, que se parece a la Revolución Francesa. En cuanto a la Revolución Francesa, fue absoluto. Todo lo que ocurrió, nadie lo previó, nadie lo supuso. Innovaban cada día, innovaban. Innovaron la contrarrevolución, innovaron el militarismo de Napoleón, todo eso. Y la Revolución Rusa fue esa cosa, ¿no es cierto? Ahora, profe, ya que habla de la Revolución Francesa, ¿cuáles son los elementos que, desde su perspectiva,
hicieron que la Revolución Bolchevique se mantuviera en el tiempo y que la Revolución Francesa durara tan poco tiempo? Yo no sé si la Revolución Francesa duró tan poco tiempo. La Revolución Francesa, lo que se llama Revolución Francesa, son unos pocos años donde el proceso, sobre todo en París, pero también en algunos otros lugares, se va radicalizando hasta que llega un punto de radicalización que choca violentamente con la realidad y muestra la impotencia de ese proceso de radicalización, que eso lo describe bastante bien Marx en La Cuestión Judía y en algunos otros textos, ¿no es cierto?, que no puede radicalizarse más. En realidad la diferencia con la Revolución Rusa es, en primer lugar, el contexto, que es un contexto de descomposición general del capitalismo. Eso no es la Revolución Francesa. Más bien la Revolución Francesa es un proceso de transformación burguesa que ya se venía dando y que lo acelera la Revolución Francesa. Entonces, en primer lugar, el clima ese de descomposición y, en segundo lugar, el hecho de que existían los protagonistas de ese proceso, o por lo menos uno de sus protagonistas más importantes, son masas urbanas radicalizadas, pero de reciente origen campesino. Por eso es acertada esa visión de François Furet cuando él dice que había ese clima milenarista. Hablar de milenarismo es hablar de las revoluciones campesinas en Europa, del comunismo en su forma anterior, ¿no es cierto?, en su forma campesina igualitaria, radicalizada. Y entonces eso no existía exactamente en la Revolución Francesa. Algo de eso hubo, pero la Revolución Rusa hay una potencia de masas que no hay en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Hay un descontrol de las masas. Este artículo que yo le comento del corresponsal de la Ilustración Francesa en San Petersburgo, la sensación que él tiene es muy acertada. Él dice, esto es como un desborde del pueblo, de la populace, el populacho, ¿no? Pues es un desborde del pueblo que nadie contiene. Cuentan historiadores, por ejemplo, crónicas, él no es un buen historiador, pero tiene mucha información, que es Robert Service, en su historia Rusia, le hizo Rusia, Trotsky, Lenin, en Rusia, él cuenta que en esa semana las masas desbordan todo y entonces la jefatura bolchevique se empieza a preocupar por el problema. Eso no tiene más nada que ver con ningún manual, no hay, ¿qué es todo esto? Y entonces lo encaran permanentemente a Lenin para que se tomen algunas medidas para controlar eso. Y lo que dice el comentarista, el crónico de la época, es que Lenin respondía en general con una sonrisa. Sí, otra diferencia con la Revolución Francesa es que la Revolución Francesa fue una revolución política y la Revolución Soviética es quizás el hecho más importante sobre es el hecho que fue la primera revolución exitosa que tuvo un horizonte económico, que plantearon cambiar la producción. Sí, eso puede ser. Siempre se ha hecho este esquema que la Revolución Francesa es una revolución política y que la Revolución Rusa es una revolución social. Digamos, es un esquema básico. Y en el siglo XIX hasta había publicaciones que se llamaban así, Revolución Social, oponiendo la Revolución Social a la política. Mi opinión modesta es que la Revolución Francesa es una gran revolución popular, es política y es social, es cultural, es una revolución que no puede ser esquematizada así de esa manera. Lo que pasa es una revolución que llega hasta un cierto límite de radicalidad y que no tiene condiciones para una radicalidad mayor, nada más. Yo recomiendo, por ejemplo, el gran libro sobre la Revolución Francesa de Kropotkin, donde él muestra precisamente que eso es sobre todo una gran revolución popular y sobre todo que no es exactamente una revolución burguesa, porque el esquema era la Revolución Francesa una revolución burguesa, la rusa es una revolución proletaria. En primer lugar, la Revolución Rusa no fue tan proletaria, fue de obreros industriales, campesinos, gente de las ciudades que no pertenecía a nada, es una gran revolución popular. Y la Revolución Francesa también incluso tuvo aspectos anticapitalistas. La idea también esquemática, que la Revolución Francesa es una revolución contra el feudalismo, yo creo que no es cierta. Ya el feudalismo estaba triturado por un ascenso burgués en Francia colosal y muchas de las rebeldías que aparecían en la Revolución Francesa, más que una rebeldía contra el feudalismo, era una rebeldía contra el naciente capitalismo. Había elementos de anticapitalismo ahí. Y la Revolución Rusa, ¿no es cierto?, lleva eso hasta el extremo, porque precisamente ya el mundo es un mundo capitalista, la Rusia no era una Rusia feudal, la Rusia no era una Rusia capitalista subdesarrollada, y entonces los revolucionarios rusos se van radicalizando
en una radicalización mucho más rápida. La Revolución Francesa tardó mucho en radicalizarse. Se pasaron tiempo discutiendo con el rey a ver si lo negociaban, si le cortaban la cabeza o no. La Revolución Rusa, en unos pocos meses, eso se radicalizó y los bolcheviques toman el poder. Pero eso ya, a partir de ahí ya empieza otra historia. Lo que estamos hablando es el acontecimiento mismo de la Revolución de Octubre, ¿no es cierto? Y en el previo a ese acontecimiento, vamos a ir a un corte pronto, pero quería dejar una pregunta al aire. Los bolcheviques levantaban la consigna de pan, tierra y paz, ¿no? Exactamente. Pan, tierra y paz, paz precisamente contra la participación del pueblo en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Mundial. Y también querría preguntarte en el siguiente segmento sobre el rol de los soviets, que fue fundamental en todo este proceso. Los consejos de trabajadores, los consejos de soldados, los consejos de campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en Escuela de Cuadros estamos estudiando con Jorge Weinstein la revolución, la gran revolución de octubre y lo que le precedió. En el próximo segmento continuamos con esta discusión. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y antes del corte dejábamos una pregunta al aire, básicamente sobre la importancia de los soviets en el proceso de la Revolución de Octubre. Mencionábamos también ese lema de los bolcheviques que era pan, tierra y paz, pero quizás comenzamos por el rol de los consejos de trabajadores. Uh-huh. En el proceso previo a la toma de poder. Y después. Y posteriormente, después, por supuesto. Sí. No, el tema es por eso, la insurrección popular y entonces el pueblo que crea formas de control, de administración, de poder, como se le quiera llamar, propios, autónomos, ¿no es cierto? En ese sentido también es interesante la velocidad en la radicalización de ese proceso. Cuando hablábamos antes de la Revolución Francesa, también hay poder popular que aparece en los barrios de París. Y de ese poder popular que aparece en los barrios de París, aparece el liderazgo de los jacobinos como la fracción más radicalizada. Después hay otro más radicalizado, pero... Y de ahí aparece Robespierre, aparece Saint-Just, Danton también, pero digamos, ya eso se empezaba a dar desde antes y es ese poder popular que genera esos liderazgos. En la Revolución Rusa tal vez un poco sea distinto porque la existencia de Lenin, de Bujarin, de Trotsky, de todos ellos es anterior a la Revolución y ya eran en círculos restringidos, eran conocidos, habían polemizado entre ellos, se conocían, incluso con los mencheviques, con Axelrod, ¿no es cierto? Axelrod con Vera Zasulich y con Plejanov le escriben esa famosa carta a Marx, o sea que algunos habían tenido contacto con Marx. Bueno, también los jacobinos franceses, algunos, Robespierre conoció a Rousseau, o sea que también es eso. Pero digamos, ahí hay un poder popular que aparece, o más que un poder, una democracia popular que aparece. Y entonces los bolcheviques rápidamente se van transformando en el ala más radicalizada de un proceso popular que se radicaliza. Que es un proceso que no se detiene en la proclamación de la República y la abolición del zarismo, sino que al final tiene en sus manos los problemas a resolver. Tú dices pan, pan es que había hambre, un hambre terrible, y gente que acaparaba los alimentos, ¿no es cierto? Hay relatos, comentan que cuando famoso este viaje en vehículo, creo que es en un tranvía que va a Lenin, pasa por un barrio acomodado a San Petersburgo y ve la gente haciendo la vida normal, entrando y saliendo a espectáculos. La burguesía seguía viviendo feliz. Y el pueblo tenía hambre. Y el otro tema era que los mandaban a la masacre, a la guerra. Muy sencillo. Para resolver esos problemas tan sencillos se necesitaba hacer una gigantesca revolución porque había que sacar del medio a todos esos grupos que seguían viviendo bien, seguían chupando la sangre y todo lo demás. Eso lo dice en el libro 3 que hicieron la Revolución Bertrand Wolff, cuando habla de la Rusia muy anterior a la Revolución, ¿no es cierto? Él decía que si uno tenía que llegar a entender por qué quería vivir junto a la mujer que amaba, tenía que hacerse darwinista. Y que si quería realmente pensar y vivir en un mundo en libertad, se hacía marxista.
O sea, la resolución de problemas muy sencillos requería una radicalidad tremenda. Además de todo eso, la propia cultura rusa, ¿no es cierto? Los rusos siempre se los acusa de ser extremistas, o sea, llevar la cosa hasta el último extremo, pero eso no sé si es tan así, pero de todos modos, el pueblo llega a la conclusión de que tiene que sacarse de encima todo eso, a los acaparadores, a los burgueses, a los diplomáticos y gente sutil que quería, por razones de Estado, continuar la guerra, ¿no es cierto? Y todo eso es la revolución. Lo que dice Lenin no es demagogia, lo que dicen los bolcheviques, ¿no es cierto? La tierra, la paz, el pan, sino que era lo que la gente quería y que para conseguir eso tenía que hacer una revolución de una radicalidad desconocida hasta ese entonces. Quizás es una diferencia con nuestro momento, es que actualmente quizás hay condiciones revolucionarias o por lo menos hay mucha efervescencia en el mundo. Uno puede pensar en casos como el caso griego o lo que quizás lo que está pasando en Cataluña ahora. Obviamente no se plantea una revolución social allá. Pero tampoco, normalmente lo que no tenemos ahora es gente que tiene realmente un planteamiento radical, partidos o dirigentes que pueden presentar una teoría revolucionaria, por lo tanto no aprovechan de la situación. Me parece que mucho del interés de Lenin o de los bolcheviques es como un grupo pequeño o como un grupo que empezó en el año 17 como minoría en los soviets, creo que no tuvieron representación en el gobierno provisional y lograron por ser consecuente, por hacer el planteamiento más revolucionario y más popular con apoyarse en los anhelos de las masas, lograron convertirse en hegemónicos. Sí, yo creo que es, por supuesto, no es comparable a la situación actual, pero no es comparable como a veces ha ocurrido en otros procesos de insurgencia popular. ¿No es cierto? En un momento determinado, Marx, cuando describe lo que pasa en Francia alrededor del año 1848, él dice que las masas populares, los obreros principalmente, avanzan hasta lo que el momento parecería como que se dan cuenta que si siguen avanzando van a hacer una revolución tremenda y ahí retroceden. La diferencia con los rusos, en los rusos del 17, es que las condiciones son tan terribles que hay que seguir avanzando o morir, no hay otro. Por eso ese clima de desesperación social de la revolución. Las grandes revoluciones ocurren de esa manera. Yo creo que si ahora no hay por ahora una revolución rusa es porque todavía la ruptura, yo diría, cultural no ha llegado hasta el fondo, como tendría que llegar para que se produzca eso. Y por el otro lado, porque para la solución de los problemas actuales se requieren soluciones muy radicales para las que todavía la humanidad no parecería estar todavía preparada. Entre febrero, pasando por julio, que se le refiere en ese momento histórico, el momento de la ira, hasta octubre, y sobre todo en los últimos días previos a la revolución, por el 20, 21, 22 de octubre en el calendario ruso. En ese momento los soviets se reunían en grandes congresos y previo a la toma del poder o previo al momento clave de ruptura se dan una serie de debates muy intensos a los que tú más o menos apuntabas, sí. Donde había una multiplicidad de posiciones, ¿no? Había las posiciones mencheviques que proponían que no estaba que la situación no estaba dada para la revolución, estaban los bolcheviques que proponían que la revolución está dada y a través de un proceso eminentemente democrático se decide que sí, que van a ir para adelante, que van a ir con todo y que su propuesta, que la propuesta de la eliminación de lo que hay va para adelante. Si pudiésemos hablar de ese proceso eminentemente democrático y de la ruptura que le sigue. Es democrático, pero es mucho más que democrático. Es un proceso de democracia directa, para decirlo de alguna manera técnicamente. Más bien los europeos lo que esperaban era un proceso democrático. O sea, que democracia representativa, que votaran, que esperaran 2 años para ver si se terminaba o no la guerra y mientras tanto iba a morirse durante 1 millón de personas, ¿no es cierto? Entonces, sería un proceso de democracia directa en ese sentido,
Pero están los debates entre dirigentes y están después la historia ya muy armadita, armó entre bolcheviques y mencheviques, es mucho más amplio que eso. Hay monárquicos constitucionales, hay varias facciones de mencheviques, los bolcheviques tampoco estaban unificados, hay mucho debate interno. Están los anarquistas, que son una fuerza muy grande, están los socialistas revolucionarios, que es una mezcla de anarquistas, cierto menchevismo, según fueran socialistas revolucionarios de izquierda, de derecha. La Revolución de Octubre se hace sobre la base de una alianza entre los bolcheviques y los socialistas revolucionarios de izquierda, porque es una revolución que tiene como centro la ciudad de San Petersburgo y se propaga, pero que en realidad empieza a tener rápidamente un componente campesino, que algunos lo entienden y otros no lo entienden, y ahí estaba la presencia, por lo menos cubriéndola a los socialistas revolucionarios y el ala izquierda de los socialistas revolucionarios. Aquí, por cierto, vemos una imagen de un congreso de los soviets que se hacían en ese momento. Y aquí la entrada. Pero digamos, hay debates entre los dirigentes y en realidad yo creo que eso lo decide algunos dirigentes. La Revolución Rusa no lo decidieron todos los dirigentes bolcheviques. Se sabe que Kamenev y Novio estaban en contra. Eso es lo más oficial, que Stalin dudaba, aunque era un dirigente menor. En fin, eso son cosas que se saben. Pero yo la sensación que tengo, después de haber leído muchísimo, ya debe ser más de 50 años que leo una vez por año algo sobre la Revolución Rusa, es que en realidad ahí hay un movimiento popular que va de abajo para arriba y para los costados, irresistible, y que en realidad unos pocos dirigentes más radicalizados se empujan y se cae todo, se viene todo abajo. Es decir, tengo esa sensación de la potencia de la revolución popular. Después se creó el mito del genio de Lenin, que dijo ahora no, después sí, dentro de 10 minutos hacemos la revolución. Eso es una mentira absoluta. Los que ahora conocen las crónicas de la época, yo les conté esta historia de que Lenin se reía cuando saqueaban todo Petrogrado, ¿no es cierto? O Lenin que sale al tercer día que ya tomaron el poder a los gritos de su despacho que le han robado el revólver, ¿no es cierto? O Lenin con un grupo que sale a las calles dirigiéndose a otro lugar y lo rodea un grupo armado y que Lenin le dice al otro, acá nos van a matar. No los mataron, eran ladrones que los roban todo lo que tienen, ¿no es cierto? Entonces es un gran movimiento popular, un sistema de poder que termina de derrumbarse. Creo que es una expresión que se suele escuchar una vez en Venezuela, hay un desmoronamiento del poder, desmoronamiento, todos los poderes se derrumban. Y lo que queda es el pueblo, digamos, la base social que emerge. En ese sentido, los soviets son uno de los instrumentos. Pero también otro instrumento son los grandes saqueos y movimientos campesinos que toman las tierras. Van tomando las tierras, ¿no es cierto? Y había un debate que después se hace también muy académico, del que participa Rosa Luxemburgo, que dice los bolcheviques tenían que tomar tal programa agrario y tal otro. Y es un poco Lukács lo resuelve. Dice, no, hicieron lo que ya estaba hecho en la realidad. O sea, los campesinos estaban tomando todas las tierras y dijeron, bueno, síganlas tomando. Y en las ciudades ocurre lo mismo. Después viene lo que viene. O sea, después viene que se empieza a organizar todo, bueno, y ahí empieza otro proceso, que eso ya no es octubre, eso ya estaríamos hablando de después de octubre, que es lo que pasa allí. De hecho, podríamos entrarle, tenemos como 4 o 5 minutos. Bueno, esos desafíos que siguen octubre, que siguen bueno, a la desafío revolución. Es una minoría radicalizada que toma los resortes de lo que queda o de lo que puede ser el poder. Grandes masas populares autoorganizadas, pero no muy organizadas. Y entonces se plantea el dilema que es que hay que construir algún sistema de poder. Entonces, el problema es que cómo construir el poder. El poder quiere decir organizarse, hacer que los teléfonos funcionen, electricidad, los trenes. Rusia era y es muy grande, muy grande Rusia. Solo Moscú tenía 200.000 funcionarios, Moscú nada más. O sea, realmente, cuando si hablamos en términos de lo que sería la clase o el grupo, la estructura dominante, era la burocracia. Lo dominante en Rusia no eran los burgueses industriales. ¿Eso era previo a la revolución? Previo y después. Okay. Y después los bolcheviques que entran en San Petersburgo, en los lugares de poder, después se trasladan al Kremlin en Moscú, y entonces tiene que ver cómo se organiza todo eso. Y la burocracia no había desaparecido en Rusia. Algunos más desgraciados se habían escapado, pero ahí estaba esa burocracia. Entonces ahí empieza, yo creo que es
el éxito de la Revolución Rusa es también el comienzo de una gran tragedia histórica. Son los bolcheviques que consideran que toman el poder en nombre del proletariado en un país donde había una minoría de obreros industriales muy chiquita, de origen campesino, grandes masas campesinas y una gigantesca burocracia, inmensa burocracia, que digamos, lo que se los puede hacer es gritarles, insultarlos, amenazarlos, pero que estaban allí. Y esa burocracia se empieza, esa vieja burocracia rusa que viene del imperio zarista empieza a reconstituirse otra vez. Y ahí empieza el segundo acto del drama. Bueno, y como todavía nos queda un par de minutitos, también había otro problema allí, entiendo que era el problema de la cultura, ¿no? El saber hacer, o sea, tener las herramientas para echar a caminar en este país tan enorme, claro, con todos estos problemas. Y la guerra. Y la guerra. La guerra que se terminó, pero la guerra que empezó. Ajá. Empieza la guerra civil. Y la guerra civil protagonizada por tropas regulares, digamos. Lo que quedaba del zarismo se organiza y empiezan a atacarlos. Y entonces tienen que enfrentar eso. Hay una primera etapa de enfrentamiento, digamos, popular, que es que avanzan sobre Petrogrado y el pueblo, los agitadores bolcheviques, les disuelven las fuerzas enemigas. Pero después ya la cosa es mucho más seria, mucho más grave, y ahí los bolcheviques tienen que hacer un ejército. No puede eso, digamos, ellos consideran que no se puede eso enfrentar simplemente con el pueblo alzado, y ahí aparece, en la opción francesa aparece Saint-Just, ¿no es cierto?, organizando el ejército de masas. Ellos quieren organizar un ejército, la única referencia que tienen es precisamente la Revolución Francesa y cómo organizan eso. Y bueno, lo cierto es que Trotsky, que es el que organiza el Ejército Rojo o el que está encargado de esa tarea, no tiene cómo hacerla y más de la mitad de la oficialidad de ese ejército es la oficialidad zarista. Los cooptan a todos, son los profesionales de la guerra. Y entonces ahí ya se empiezan ellos a enfrentar problemas de administrar estructuras muy grandes que tenían elementos de autonomía muy fuertes, y entonces empiezan a tener el doble problema, la contrarrevolución, la propia eso, burocracia militar que ellos organizan, ¿no es cierto? Sobre eso hay toda clase de historias y se conocen muchas, muchas cosas, pero digamos sobre, y este es el tema que no solo inmediatamente la Revolución Rusa, se empieza a transformar en el disparador de un movimiento universal. Esa novedad, la buena nueva, se propaga en el mundo, sobre todo en Europa, ¿no es cierto? Ya son, no son unas cosas que han pasado en San Petersburgo, sino que a las pocas semanas y después a los pocos meses, ¿no es cierto?, son los comunistas. Uh-huh. Y eso entonces tiene un impacto tremendo sobre el mundo y a su vez eso tiene impacto sobre los rusos. Bien, vamos a ir a un corte. De hecho, tú mencionas el impacto que tiene. Evidentemente se escribió internacionalmente. Les recordamos también que para entender más sobre la Revolución Rusa, nosotros, bueno, en preparación nos preparamos leyendo Los 10 días que conmovieron o que estremecieron el mundo, de John Reed, un internacionalista norteamericano que solidario con Rusia, los, claro, que va a Rusia y que aprende y que la narra esa revolución. De vuelta en Escuela de Cuadros continuaremos debatiendo sobre la Revolución de Octubre y sobre todo lo que aconteció después. Entonces, no se vayan, ya volvemos con más de este programa de formación y de debate. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros hablando sobre la Revolución de Octubre con el profesor Jorge Weinstein. Y creo que uno puede hablar de la vigencia de la Revolución en parte porque es un evento que cambia la historia, ¿no? Me parece que hay momentos de ruptura. Alain Badiou dice que es un evento, ¿no? Quiere apuntar a que hay cosas nuevas que emergen. Incluso un nuevo concepto de democracia. Tú apuntaste a una nueva cultura. Creo que tú puedes ver, uno puede ver en la película de Eisenstein, es nuevos elementos de la cultura, una suerte de insolencia de los obreros, ¿no? Uh-huh. Que los obreros toman voz propia. Hay un momento en que un obrero dice que va a dar una nalgada a un dirigente de la pequeña burguesía. Pero además de eso, creo que hay como
elementos políticos que emergen en el momento. A veces se habla de que el propio siglo XX empieza en el año 17 y posiblemente termina en el año 89 con la caída del muro de Berlín. No sé si crees que esa idea que es un evento que marca un antes y un después en la historia. Sí, marca un antes y un después, pero en el antes había cosas ya de la Revolución Rusa y lo hay en el después también. O sea que siempre en esas rupturas son rupturas, pero hay elementos de continuidad. Relatan los historiadores, está en este libro de Robert Service también, pero hay en otro que lo relata mejor, que pasado un tiempo que los bolcheviques toman el poder, y uno de los dirigentes bolcheviques va a verlo a Lenin, golpea la puerta y no escucha una cosa muy rara adentro, entra y lo encuentra a Lenin cantando y bailando. Y le dice, ¿qué es esto? Dice, hemos durado un día más que la Comuna de París. Ellos tenían en su cabeza la Revolución Francesa, tenían en su cabeza la Comuna de París. No por algo a Lenin le llamaban el incorruptible, por ejemplo. O sea, se hacían paralelos entre Lenin y Robespierre, lo cual no estaba del todo mal, porque en última instancia Lenin es un Robespierre que lleva la revolución hasta el final. Robespierre ni se atreve, duda y no tiene cómo llevar la revolución hasta el final. Entonces hay cosas del pasado, no es un acontecimiento totalmente nuevo. Incluso el comunismo, cuando ellos deciden llamarse comunistas y tomar la... no son más socialdemócratas, son comunistas. Y entonces, por un lado, uno podría decir, retoman la tradición del manifiesto comunista, que a su vez retoma la tradición, según se dice, de la extrema izquierda de la Revolución Francesa, que según se dice, en realidad se inserta en las viejas rebeliones campesinas, que querían reinstalar el común, el que todo es de todos, nada es de nadie, ¿no es cierto? Entonces hay novedades, pero hay como viejos reivindicaciones, viejos desafíos que se cumplen. Se cumplen las escrituras y se cumple lo que no estaba escrito también, pero que estaba dicho por el pueblo. Entonces sí, yo insisto en esto que dije al comienzo, es un acontecimiento sorpresivo, pero sorpresivo para la cultura dominante. Para la cultura dominante, cuando uno estudia la historia de Europa, reciente, ¿no es cierto? Hay toda serie de actos buenos, malos, que salieron bien, que salieron mal, que era de una radicalidad aisladas, o sea, que todavía no encontraba la fuerza de masa, ¿no es cierto? Todavía hay cancionistas italianos ahora que cantan a Caserio, el que mata de una puñalada al presidente francés, creo que es a fines del siglo XIX, es eso. No es cierto que es un acto desesperado frente a toda la injusticia y todo lo que ocurría, y ocurrió allí después de la Comuna de París, de ese gran baño de sangre y de esa gran ilusión que se vino abajo. No solo, porque se habla de 1905 como antecedente. En realidad, la Revolución Rusa tenía como antecedente muchas cosas que habían ocurrido en Europa, que estaban ahí latentes, ¿no es cierto? Y entonces cuando se derrumba el sistema, ocurre la guerra, es importante la guerra del 14, la Primera Guerra Mundial. Y entonces es ahí que, digamos, se despierta todo lo que está por abajo y lo expresa la Revolución Rusa. Posterior a octubre, mencionaste por supuesto la guerra civil, y ya, bueno, tras la guerra civil se consolida más o menos el poder y se establece una suerte de Estado que no llega a concretarse en el Estado proletario que se había imaginado inicialmente, ¿no? Claro. Si pudiésemos entrarle un poco a ese momento, a ese tema, a ese momento ya posterior a la guerra civil. El problema siempre es que eso lo dicen algunos autores, y es cierto que los grandes acontecimientos, como esas revoluciones de las que estamos hablando, los protagonistas de la revolución, los grandes protagonistas, los que las encabezan, imaginan y tienen objetivos fabulosos. ¿No es cierto? Esos objetivos fabulosos en algún momento tienen ellos que empezar a manejarse con esa realidad y se manejan con una realidad muy limitada, ¿no es cierto? Los franceses eran el reino de la igualdad, de la libertad y la fraternidad.
Y lo que despiertan es toda clase de cosas, generosidad del pueblo, igualitarismo, pero también ladrones, corruptos, todo eso se despierta. Está Robespierre y está Danton. ¿No es cierto? Esto es. Y la Revolución Rusa se fija grandes objetivos, se fija nada más y nada menos que terminar con la explotación del hombre por el hombre y muy rápidamente absorber el aparato del Estado por parte del pueblo. ¿No es cierto? Esas cosas. Pero tienen que organizar un Estado, tienen que organizar un ejército y tienen que empezar a reprimir los desbordes de la revolución. ¿No es cierto? Así como Robespierre golpea contra los rabiosos, ¿no es cierto? Hace contra los Saint-Rangis, los bolcheviques reprimen Kronstadt, por ejemplo, o reprimen las sublevaciones campesinas comunistas libertarias de Ucrania, de Magno. Y empiezan a organizar ese ejército profesional, empiezan a administrar ese país y entonces se les aparece en las manos un monstruo que los supera ampliamente, ¿no es cierto? Ya no es, no son los soviets que gobiernan alegremente la Rusia de todos los zares convertidos, de la Rusia del zar, convertida en una democracia proletaria, sino una revolución que genera un Estado que eliminó las viejas aristocracias, que eliminó a esa burguesía totalmente degenerada que estaba allí y que construyen un nuevo sistema de poder y que como sistema de poder a unos beneficia y a otros perjudica y empieza otra historia. Ya los ideales empiezan a agrietar y Lenin mismo es de los primeros que advierte sobre las deformaciones que tiene la Revolución Rusa, ¿no es cierto? Cuando él empieza a corregirlos a todos y dice esto es una dictadura democrática de obreros y campesinos, pero con deformaciones burocráticas. Es uno de los primeros que lo dice del propio Lenin. Y entonces ahí empieza un proceso donde yo creo que por ahí uno de los trabajos más interesantes sobre esos meses y esos años, los primeros, que son los del comunismo de guerra, de la organización de todas estas cosas. Hay un trabajador yugoslavo, serbio, o serbio de la Kraina, creo que es Anton Ciliga, que él participa de la toma del Palacio de Invierno, participa de la revolución. Él había sido un soldado del Imperio Austrohúngaro que se pasa para el otro bando y termina participando de la revolución. Él termina escribiendo un libro maravilloso que se llama Retorno del país de la mentira sorprendente. Y entonces él relata esa situación, cómo los bolcheviques toman el poder, se instalan en el Kremlin, cuando se instalan en el Kremlin tienen que administrar todo eso, hay una burocracia que lo primero que hace es ponerse a disposición de los nuevos amos. Él relata lo que se llama el fenómeno de las secretarias. Para manejar todo eso había estas secretarias que manejaban teléfonos, conocían, yo qué sé. Por lo general eran muy bonitas, o por lo menos se vestían muy bien, hablaban idiomas, se bañaban. Y las compañeras no tenían mucho estilo, no les interesaba mucho bañarse, andaban mal vestidas y empiezan a divorciarse. Y muchos de los dirigentes bolcheviques se casan con las secretarias y empiezan a tener hijos. Y toda esa burocracia se los empieza a devorar, se los empieza a tragar a todos. Eso es interesante, eso vale más que 10 elucubraciones teóricas. Cómo se da concretamente ese proceso donde una democracia popular radicalizada que desbordaba todo empieza a ser canalizada por un aparato y hay un punto en el cual la reproducción del aparato legitima todo, o sea, empieza a legitimar todo. Eso ya no lo vivió Lenin. Lenin muere antes de todo eso y entonces es ese aparato, esa burocracia que reconstituye, ¿no es cierto?, que hace como una selección, digamos, y el elegido, por la gracia de Dios, es un oscuro bolchevique, no el mejor ni el peor, que andaba por allí, pero que era muy hábil para las maniobras, que más bien no le interesaban mucho los debates teóricos, era un georgiano muy rusificado que se llamó Stalin. Sí, bueno, debemos preguntarte qué deberían haber hecho, ¿no? ¿Cómo se puede combatir esta burocracia? Pero antes quiero plantear unos puntos que, desde mi perspectiva, apuntan a cómo se puede evitar los problemas o por lo menos confrontarlos.
Creo que Lenin fue un factor siempre sorpresivo, fue una persona que siempre dio golpes de timón, ¿no? En el propio verano de 17, hay muchos momentos en que él dice vamos a hacer un viraje y sorprende a sus mismos seguidores, mm-hmm. la gente en su entorno. Es una idea maoísta que Lenin no fue dirigente del partido bolchevique, más bien los bolcheviques fueron un partido que aguantaron a Lenin, que permitieron a Lenin. Yo creo que es bastante cierto. Entonces, sí. Y hasta el último momento Lenin pensaba cómo se puede arreglar eso, cómo se puede desmontar la burocracia que estaba formándose. Y el otro punto que me parece interesante es la propia revolución cultural, que seguramente fue chino, la revolución cultural chino, que seguramente fue un fracaso, pero fue un intento de confrontar la burocracia estatal, la burocracia del partido, famosa consigna de bombardear el Estado Mayor del partido. Entonces, ¿pero qué crees tú? ¿Cómo se puede desmontar, evitar que la burocracia se convierta en poder externo a la sociedad? Claro, no hay ninguna fórmula que resuelva el problema. Hay una teoría que yo creo que precisamente demuestra que no hay fórmula ninguna. Pasó muchos años después de la Revolución Rusa, vino la Segunda Guerra Mundial, había un marxista belga que se llamaba Ernest Mandel y que construye una teoría totalmente enloquecida de que en realidad el capitalismo que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial es un capitalismo tardío. Y le echa la culpa, por supuesto, a los soviéticos, a Stalin, a todo, que por culpa de ellos no se propagó la revolución. Pero en realidad, cuando uno ve la historia concreta de China, de Rusia, de Cuba, más que capitalismo tardío, lo que hubo fue un socialismo o un comunismo temprano. Ante lo cual se plantea el debate entre bolcheviques y mencheviques otra vez. Porque entonces los bolcheviques van a decir, ¿vieron cómo nosotros teníamos razón? Era prematuro. Entonces la respuesta también se le podía haber dicho a los jacobinos, ve que teníamos razón los termidorianos, era prematuro. En cuyo caso no había que hacer ni la Revolución Francesa, ni siquiera la Revolución de Febrero. Las revoluciones se hacen porque esto que estábamos hablando al comienzo era la única posibilidad para el pueblo, para conquistar la paz, para terminar con la hambruna o querer preterminar con la hambruna, para tener un poco de libertad, era precisamente hacer saltar todo eso por el aire con las ideas más radicalizadas posibles, ¿no es cierto? El otro tema, pero que es un tema aparte, que es el del hecho de la revolución, es el después de la materialización, de la construcción de las ideas que prometió la revolución. Y para eso, sí, probablemente hay un desfasaje muy grande entre esos objetivos y la preparación histórica de las masas insurgentes. Y en realidad la revolución china es sobre un pueblo que tenía una gran tradición de autonomías regionales, locales, una especie de comunismo campesino ancestral que tenían los chinos. Todo eso existía, pero una cosa es esa y otra cosa es en el siglo XX construir un proceso socialista que requiere un grado de solidaridad social, de racionalidad social muy alto. Es lo mismo en la sociedad rusa. ¿Qué tradición de, aunque sea más que la democracia comunal, la pequeña democracia comunal, en la cual los bolcheviques no se apoyan de todas maneras? Más allá de eso, ¿cuáles eran las tradiciones democráticas en Rusia? Esa, y no había ninguna otra cosa más. Es muy distinta la situación en el siglo XXI, donde hay centenares de millones de personas que han hecho buenas, malas, los han engañado, les han hecho de todo, pero que han hecho experiencias democráticas, sindicatos, clubes de fútbol, asociaciones vecinales, han elegido candidatos delincuentes, se ha expresado la voluntad de los de abajo. Eso no existía con la Revolución Rusa, no existió con la Revolución China. En ese sentido yo diría que el tema, cuál es la fórmula para corregir. La fórmula ha sido el propio proceso histórico y la fórmula es el siglo XX y los éxitos efímeros y los grandes fracasos del siglo XX. Todo eso está en la memoria del pueblo, de los pueblos, eso está en la cultura, se construyó cultura. Dice, ¿qué hemos construido? Creo que de Moulin, le decía Robespierre, ¿qué hemos construido? Dice, tal vez no construimos nada. Está loco, ¿cómo que no construimos nada? Habían construido cultura, cultura de emancipación,
La Revolución Francesa no dura unos pocos años, dura muchas décadas de insurrecciones y eso, y la Revolución Rusa también. Si uno dice cuáles son los legados de la Revolución Rusa y de lo que siguió después, por supuesto el gran legado es que nos salvó de Hitler, ¿no es cierto?, a costa de 27 millones de muertos, que ya eso, con eso solo se justifica todo. Pero además de eso, dejó la idea de digamos, de la construcción de la democracia del pueblo, de la democracia de abajo, de las decisiones del pueblo, del comunismo, del socialismo, ya no como una entelequia, como unos cuantos que la traen, sino construida por las masas. Y yo creo que en ese sentido, ¿qué solución hay al problema que tú estabas planteando? La solución la está dando la historia, la propia historia. Jorge, desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Yo quería leer una cita de María Spiridonova, una cita que nos recoge el sentimiento tras la toma del poder, ¿no? Una cita muy, muy hermosa, y dice: ahora se abren ante los obreros de Rusia horizontes que la historia jamás ha conocido. Todos los movimientos obreros del pasado han terminado en derrota. El movimiento actual es internacional y por eso es invencible. No hay fuerza en el mundo capaz de apagar la llama de la revolución. El viejo mundo se hunde, el nuevo comienza. Bueno, allí tenemos, nos dejan una tarea pendiente, ¿no? Continuar construyendo ese nuevo mundo. Sí, bueno, invitamos a todos los compañeros y compañeras que siguen este programa, que pueden hacerlo a través de las pantallas de IB Televisión los días sábado a las 10 de la noche, y que además de eso, todos los programas que hemos venido produciendo en este espacio pueden acceder a ellos a partir de la página de nuestro canal en YouTube, que es Escuela Cuadros, todo pegado, y el Twitter también para comunicarse con nosotros, @escuelacuadros. Hasta la victoria siempre, venceremos. Gracias, Jorge. Gracias, señorita. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado.